Bienvenidos, como todos los días, a Resumen EV News, viernes 16 de octubre. Equipo legal de Alexa presenta denuncia al relator especial sobre la independencia de jueces y abogados. Rupert Murdoch predice una victoria aplastante para Biden. Senado de Estados Unidos cita al jefe de Twitter por bloquear artículo que acusa de corrupción al hijo de Biden. Conferencia Episcopal califica de inmoral hacer elecciones en Venezuela en medio de la pandemia. Régimen estaría construyendo túneles subterráneos en caso de un conflicto armado. Vuelos internacionales en Venezuela se reactivarán a partir de diciembre. El español es el segundo idioma del mundo. La venezolana Yolanda Patín gana el premio de poesía García Lorca. Feliz Vargas Chacón, el cumanés y sus 40 años en el delito por Mario Valdés. Estamos a nombre del Centro Clínico La Sagrada Familia. Profesionales integrales. Transcarga Express. Lexury Motor Continental Services and Carrier. Les narró Steve Bocaranda.